El primer día del mes 6 de 2024, la empresa YPF Sociedad Anónima tuvo un nuevo incidente, esta vez en la estación de bombeo Las Flores. Está ubicada en el partido de Las Flores, localidad Las Flores, en ruta provincial número 61. YPF informó que el incidente tuvo lugar el 1 del 6 a las 10:30 de la mañana y terminó 5 minutos después en ese mismo día. YPF Sociedad Anónima identificó el evento como otro, es decir, no hubo paro de emergencia, no hubo incendio, no hubo derrame de líquidos, no hubo falla de equipos, no hubo exceso de venteo. A continuación, cuando el mapa de alertas exige precisar, identificar los impactos ambientales generados, resulta que YPF no da mucha información. Es decir, dice que de las 6 opciones de impactos ambientales que da el mapa de alertas, en todas puso que no hay ruidos, que no hay olores, que no hay derrame de vuelcos, que no hay humos, que no hay emisión de gases y no hay otro tipo de impacto ambiental. Raro eso. Y cuando YPF llega a indicar cuáles son las afectaciones de recursos, dice que se afectó el suelo. Reconoce que se afectó el suelo. No el aire, no el agua, pero sí el suelo. YPF Sociedad Anónima describe el evento de esta forma. Entre las progresivas 391 y 392 del oleoducto Puerto Rosales La Plata, se genera daño del ducto por causas que están investigando. Se produce afectación del suelo. Cuando YPF, Sociedad Anónima, describe las medidas tomadas para mitigar el impacto, dice textualmente: inmediatamente se hace el paro del ducto y se inician tareas tendientes a minimizar el impacto. Eso es todo. Hasta aquí Terratox News, noticias de desamparo ambiental.